Jesús de Nazaret, N. Belén, según los evangelios, M. Jerusalén, también conocido simplemente como Jesús, Yeshua, Isa, Cristo o Jesucristo, es la figura central del cristianismo y una de las figuras más influyentes de la cultura occidental. Para la mayoría de las denominaciones cristianas, es el Hijo de Dios y, por extensión, la encarnación de Dios mismo. Su importancia estriba asimismo en la creencia de que, con su muerte y posterior resurrección, redimió al género humano. El judaísmo niega su divinidad, que es incompatible con su concepción de Dios. En el Islam, donde se lo conoce como Isa, es considerado uno de los profetas más importantes. Índice 1 citas 1.1 palabras de Jesús según los evangelios canónicos 1.2 evangelios según Mateo 1.3 evangelios según Marcos 1.4 evangelios según Lucas 1.5 evangelios según Juan 1.6 palabras antes de morir 2 citas acerca de Jesús 2.1 Flavio Josefo 2.2 Cornelio Tácito 2.3 Suetonio 2.4 Justino Mártir 2.5 Clemente de Roma 2.6 Mahatma Gandhi 2.7 Pablo de Tarso 2.8 Isaac Newton 2.9 C.S. Lewis 2.10 Joseph Franklin Rutherford 2.11 Herbert George Weiss 2.12 Will Durant 2.13 Jean-Jacques Rousseau 2.14 C. Ernest Wright 2.15 Philippe Schaff 2.16 Samuel Austin Agibone 2.17 Michael Grant 2.18 Soren Kierkegaard 2.19 Friedrich Wilhelm Nietzsche 2.20 Albert Einstein 2.21 Miguel de Unamuno 2.22 Antonio Piñero 2.23 Antonio de Padua 2.24 Blaise Pascal 2.25 Bono 3 referencias Citas editar Palabras de Jesús según los evangelios canónicos editar Sermón de la montaña Cuando vio las muchedumbres Subió a la montaña, y después que se sentó, vinieron a él sus discípulos, dos y él, abriendo la boca, se puso a enseñarles, diciendo, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, fuente, Sermón de la montaña, Evangelios según San Mateo 5.3-12. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mateo 5:2.1-12. Variante. Felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. Felices son los que se lamentan, puesto que ellos serán consolados. Felices son los de genio apacible, puesto que ellos heredarán la tierra. Felices son los que tienen hambre y sed de justicia, puesto que ellos serán saciados. Felices son los misericordiosos, puesto que a ellos se les mostrará misericordia. Felices son los de corazón puro, puesto que ellos verán a Dios. Felices son los pacíficos, puesto que a ellos se les llamará hijos de Dios. Felices son los que han sido perseguidos por causa de la justicia, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. Felices son ustedes cuando los vituperen y los persigan y mentirosamente digan toda suerte de cosa inicua contra ustedes por mi causa. 12 Regocíjense y salten de gozo, puesto que grande es su galardón en los cielos,
Porque de esa manera persiguieron a los profetas antes de ustedes. Mateo 5:2-3:12, según la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Que, como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Porque la medida que uséis con los demás se usará con vosotros. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Aquel que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Miren. Los estoy enviando como ovejas en medio de lobos, por lo tanto, demuestren ser cautelosos como serpientes, y, sin embargo, inocentes como palomas. Mateo 10:16. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. En efecto, algunos no se casan, porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros, porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Fuente, Evangelio según San Mateo 19:12. Cuando des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:20. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Variante, el que se ensalza será humillado, y el que se humille será ensalzado. Mateo 23:12. El reino de los cielos está dentro de vosotros. Variante, ni dirán, signo de exclamación abierta miren acá signo de exclamación, o, signo de exclamación abierta allá signo de exclamación. Porque, miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Lucas 17:21. Nota, Torres Amatlee, ya el reino de Dios, o el Mesías, está en medio de vosotros. Cantera Iglesias dice, el reino de Dios está entre vosotros, y en una nota comenta, entre vosotros, no dentro de vosotros, en vuestro interior, en la persona de Jesús, presente entre los fariseos. Asimismo, Straubinger traduce ya está, en medio de vosotros, y en una nota comenta, el sentido no puede ser que el reino está dentro de sus almas, pues Jesús está hablando con los fariseos. Véanse también las notas de Besson, B.J., Di Petite. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Evangelio según Mateo editar. Deja que sea, esta vez, porque de esa manera nos es apropiado llevar a cabo todo lo que es justo. Mateo 3:15. Nota, a Juan el Bautista, para que lo bautizara. Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Citando al Deuteronomio 8:3. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Variante, otra vez está escrito, no debes poner a prueba a Jehová tu Dios. Mateo 4:7. Citando al Deuteronomio 6:16. Retírate, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Signo de exclamación abierta vete, Satanás. Porque está escrito, es a Jehová tu Dios a quien tienes que adorar, y es solo a Él a quien tienes que rendir servicio sagrado. Mateo 4:10. Citando de Deuteronomio 6:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5:13. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo, no resistáis al mal, antes bien, al que te abofetea en la mejilla derecha ofrécele también la otra, al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica désale también el manto, y al que te obligue a andar una milla vete con él dos. A quien te pida da,
y al que desee que le prestes algo no le vuelvas la espalda. Mateo 5:38-42. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? Mateo 7:3-19. Vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Nota, metáfora para ilustrar la obra de hacer discípulos que posteriormente harían. 9. Vosotros, pues, orad así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. 11. El pan nuestro de cada día dánosle hoy. 12. Y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. 13. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de mal. Mateo 6:9-13. Texto del que se toma la oración del Padre nuestro. En cuanto a todo aquel, pues, que confiese unión conmigo delante de los hombres, yo también confesaré unión con él delante de mi Padre que está en los cielos. 33. Pero, en cuanto a cualquiera que me repudie delante de los hombres, yo también lo repudiaré delante de mi Padre que está en los cielos. 34. No piensen que vine a poner paz en la tierra, no vine a poner paz, sino espada. 35. Porque vine a causar división, y estará el hombre contra su padre, y la hija contra su madre, y la esposa joven contra su suegra. 36. Realmente, los enemigos del hombre serán personas de su propia casa. 37. El que le tiene mayor cariño a padre o a madre que a mí no es digno de mí, y el que le tiene mayor cariño a hijo o a hija que a mí no es digno de mí. 38. Y cualquiera que no acepta su madero de tormento y sigue en pos de mí no es digno de mí. 39. El que halle su alma la perderá, y el que pierda su alma por causa de mí la hallará. Mateo 10:2.32-39, traducción del Nuevo Mundo. Te alabo públicamente, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios e intelectuales y las has revelado a los pequeñuelos. 26. Sí, oh Padre, porque el hacerlo así vino a ser la manera aprobada por ti. 27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre, ni conoce nadie plenamente al Padre sino el Hijo, y cualquiera a quien el Hijo quiera revelarlo. 28. Vengan a mí, todos los que se afanan y están cargados, y yo lo refrescaré. 29. Tomen sobre sí mi yugo y aprendan de mí, porque soy de genio apacible y humilde de corazón, y hallarán refrigerio para sus almas. 30. Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Mateo 11:2.25-30. Por este motivo les digo, toda suerte de pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. 32. Por ejemplo, a cualquiera que hable una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, no, ni en este sistema de cosas ni en el venidero. O hagan el árbol excelente y su fruto excelente, o hagan el árbol podrido y su fruto podrido, porque por su fruto se conoce el árbol. 34. Prole de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas cuando son inicuos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. 35. El hombre bueno, de su buen tesoro envía cosas buenas, mientras que el hombre inicuo, de su tesoro inicuo envía cosas inicuas. 36. Les digo que de todo dicho ocioso que hablen los hombres rendirán cuenta en el día del juicio. 37. Porque por tus palabras serás declarado justo, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:2.31-37. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué traspasan ustedes también el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Y así ustedes han invalidado la palabra de Dios a causa de su tradición. 7. Hipócritas, aptamente profetizó de ustedes Isaías, cuando dijo, 8. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy alejado de mí. 9. En vano siguen adorándome, porque enseñan mandatos de hombres como doctrinas. Mateo 15:3-9. Nota, en referencia a los falsos e hipócritas representantes de Dios. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno,
Y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Mateo 19:12. 24 guías ciegos, que cuelan el mosquito pero engullen el camello. Porque se asemejan a sepulcros blanqueados, que por fuera realmente parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suerte de inmundicia. 28 Así ustedes, también, por fuera realmente parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de desafuero. 29 Signo de exclamación abierta hay de ustedes. Hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan las tumbas conmemorativas de los justos. 30 Y dicen, si hubiéramos estado en los días de nuestros antepasados, no hubiéramos sido partícipes con ellos en la sangre de los profetas. 31 Así que dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de los que asesinaron a los profetas. 33 Serpientes, prole de víboras, como habrán de huir del juicio del Gehenna. 34 Por eso, miren, les envío profetas y sabios e instructores públicos. Nota, en referencia a los escribas y fariseos, guías religiosos judíos. Mateo 23, 24, 27, 31, 33,34. Capítulo 24. Cuidado que nadie los extravíe. 5 Porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y extraviarán a muchos. 6 Ustedes van a oír de guerras e informes de guerras, vean que no se aterroricen. Porque estas cosas tienen que suceder, mas todavía no es el fin. 7 Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá escaseces de alimento y terremotos en un lugar tras otro. 8 Todas estas cosas son principio de dolores de angustia. 9 Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán objeto de odio de parte de todas las naciones por causa de mi nombre. 10 Entonces, también, a muchos se les hará tropezar, y se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros. 11 Y muchos falsos profetas se levantarán y extraviarán a muchos. 12 Y por el aumento del desafuero se enfriará el amor de la mayor parte. 13 Pero el que haya aguantado hasta el fin es el que será salvo. 14 Y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 19 Ay de las mujeres que estén encintas y de las que den de mamar en aquellos días. 20 Sigan orando que su huida no ocurra en tiempo de invierno, ni en día de sábado. 21 Porque entonces habrá gran tribulación como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora, no, ni volverá a suceder. 22 De hecho, a menos que se acortaran aquellos días, ninguna carne se salvaría, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. 32 Ahora bien, aprendan de la higuera como ilustración este punto, luego que su rama nueva se pone tierna y brota hojas, ustedes saben que el verano está cerca. 33 Asimismo también, ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que él está cerca, a las puertas. 34 En verdad les digo que de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. 35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras de ningún modo pasarán. 36 Respecto a aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. 37 Porque así como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. 38 Porque como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, los hombres casándose y las mujeres siendo dadas en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. 39 Y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos, así será la presencia del Hijo del Hombre. 45 Signo de interrogación abierta ¿Quién es, verdaderamente, el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos, para darles su alimento al tiempo apropiado? 46 Felices aquel esclavo si su amo, al llegar, lo hallara haciéndolo así. 47 En verdad les digo, lo nombrará sobre todos sus bienes. Capítulo 25 Cuando el Hijo del Hombre llegue en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre su glorioso trono.
32 y todas las naciones serán reunidas delante de él, y separará a la gente unos de otros, así como el pastor separa las ovejas de las cabras. 33 y pondrá las ovejas a su derecha, pero las cabras a su izquierda. 34 entonces dirá el rey a los de su derecha, vengan, ustedes que han sido bendecidos por mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. 41 entonces dirá, a su vez, a los de su izquierda, váyanse de mí, ustedes que han sido maldecidos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y estos partirán al cortamiento eterno, pero los justos a la vida eterna. Capítulo 25, 31, 34, 41, 46. Traducción del Nuevo Mundo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. 19. Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Y, miren, estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. Mateo 28 2.18-20. Evangelio según Marcos editar. El que se avergüence de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando llegue en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Guión Marcos 8:38. Pero lo que les digo a ustedes, a todos lo digo, manténganse alerta. Guión Marcos 13:37. ¿Te queda una cosa por hacer? Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Después ven y sígueme. Guión Marcos 10:21. Muchos que son primeros serán últimos, y los últimos, primeros. Marcos 10:31. Nota, compárese con Mateo 19:30, 20:16 y Lucas 13:30. Evangelio según Lucas editar. También a otras ciudades tengo que declarar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Lucas 4:43. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le han sido perdonados porque ha demostrado mucho amor. Lucas 7:47. El que no está de mi parte, contra mí está, y el que no recoge conmigo, desparrama. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino uno solo, Dios. ¿Conoces los mandamientos? No cometas adulterio, no asesines, no hurtes, no des testimonio falso, honra a tu padre y a tu madre. 21 Entonces él dijo, todos estos los he guardado desde la juventud. Al oír aquello, Jesús le dijo, todavía hay una cosa que falta en cuanto a ti. Vende todas las cosas que tienes y distribuye entre los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sé mi seguidor. Lucas 18 2.19-22. Nota, contestación a la pregunta de un joven gobernante rico, buen maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Signo de interrogación. Por lo tanto, resuélvanlo en sus corazones que no ensayarán de antemano cómo hacer su defensa. 15 Porque yo les daré boca y sabiduría, que todos sus opositores juntos no podrán resistir ni disputar. Lucas 21, 14:15. También, habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de naciones, por no conocer la salida a causa del bramido del mar y, de su, agitación. 26 Mientras que los hombres desmayan por el temor y la expectación de las cosas que vienen sobre la tierra habitada, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. 27 Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. 28 Pero al comenzar a suceder estas cosas, levántense erguidos y alcen la cabeza, porque su liberación se acerca. Lucas 21, 25-28, palabras proféticas de Jesucristo. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23-43, Biblia Vaticana. Evangelio según Juan editar. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras.
Pero el que obra la verdad, va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. 3:2.20,21. Yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11:25, Biblia del Vaticano. Este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Juan 15:12-14. Me han odiado sin motivo. Juan 15:25, citando el Salmo 69:5, más numerosos que los cabellos de mi cabeza. Son los que me odian sin motivo. Mas el ayudante, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y les hará recordar todas las cosas que les he dicho. Cap 14:26. Oyeron que les dije, me voy y vengo, otra vez, a ustedes. Si me amaran, se regocijarían de que sigo mi camino al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Juan 14:28. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Juan 17:2.3. De modo que Pilato entró otra vez en el palacio del gobernador y llamó a Jesús y le dijo, signo de interrogación abierta eres tú el rey de los judíos, signo de interrogación. 34 Jesús contestó, signo de interrogación abierta es por ti mismo que dices esto, o te hablaron otros acerca de mí, signo de interrogación. 35 Pilato contestó, yo no soy judío, ¿verdad? Tu propia nación y los sacerdotes principales te entregaron a mí. ¿Qué hiciste, signo de interrogación? 36 Jesús contestó, mi reino no es parte de este mundo. Si mi reino fuera parte de este mundo, mis servidores habrían peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero, como es el caso, mi reino no es de esta fuente. 37 Por lo tanto le dijo Pilato, bueno, pues, ¿eres tú rey, signo de interrogación? Jesús contestó, tú mismo dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio acerca de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. 38 Le dijo Pilato, signo de interrogación abierta, ¿qué es la verdad? Juan 18:33-38. Célebre conversación con Poncio Pilato. 28 Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, y Dios mío. 29 Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron, y creyeron. Juan 20:28-29. Palabras antes de morir editar. Según los evangelios, las palabras que dijo Jesús antes de morir no serían sus últimas palabras, ya que recogen también lo que dijo después de su resurrección. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nota, palabras de Jesús antes de morir según los evangelios de Marcos y Mateo. Es una cita del primer versículo de la oración del justo agonizante, Salmo 21:22. Contexto, cerca de la hora nona Jesús clamó con voz fuerte, y dijo, e con acento agudo punto centradoli, e con acento agudo punto centradoli, la punto centrado más a punto centrado vas punto centrado ta punto centrado ni signo de interrogación, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, signo de interrogación? Mateo 27:2.46. Todo se ha cumplido. Contexto, después de esto, cuando Jesús supo que ya todas las cosas se habían realizado, para que se realizara la escritura, dijo, tengo sed. 29 Había allí un vaso lleno de vino agrio. Por tanto, pusieron una esponja llena de vino agrio sobre una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. 30 Pues bien, cuando hubo recibido el vino agrio, Jesús dijo, signo de exclamación abierta se ha realizado, signo de exclamación, e, inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Juan 19:2.28-30.
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nota, palabras de Jesús antes de morir según el Evangelio de San Lucas. Es una cita del versículo 6 del Salmo 31, o 30. Contexto, Lucas 23:46. Y Jesús llamó con voz fuerte y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando hubo dicho esto, expiró. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen.